tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes con una historia. Se dice que un alma en pena es una figura recurrente en numerosas mitologías, pero se caracteriza porque es un espíritu o un fantasma o el alma de una persona que después de morir vaga sin descanso, ya que no puede encontrar el camino al más allá. Así que su alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Se dice que algunas veces las personas tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos o de encargarles algún pendiente, pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El alma de mi tío. Esto sucedió hace 27 años, cuando tenía 3 meses de nacido. Mis padres vivían en un municipio en el sur del estado, y mi papá, por motivos de trabajo, siempre estaba trabajando fuera. En esa temporada, trabajaba en Saltillo, para ser exacto. Así que un fin de semana que llegó de trabajar, él y sus compañeros venían todos en una camioneta, tomando cerveza en todo el camino. Así que al llegar al pueblo, mi papá se fue para la casa y se llevó un 6. Cabe mencionar que mi casa es herencia de mi abuelo, pero quedó en medio de 2 propiedades. Así que para llegar a mi casa, se tenía que pasar por la casa de mi abuelo a fuerzas, o por la casa de mi tío, ya que justamente estaba en medio. Así que mi papá se fue para la casa y se fue por el lado de con mi tío. Al pasar por la casa de mi tío, vio que estaba sentado debajo de un árbol afuera de su casa, tomándose una botella de vino. Mi papá se le acercó y lo saludó. Estuvo un rato platicando con él. Cuenta mi padre que ahí se tomó todas las cervezas con mi tío, y al terminárselas, también mi papá se tomó varios tragos de vino, de ese del que tenía mi tío ahí, y se retiró para la casa. La sorpresa de mi papá fue que al llegar a la casa no estaba nadie. Mi mamá y nosotros, que somos 5 hermanos, no estábamos. Mi papá pensó que tal vez nos habíamos ido a quedar a la casa de la abuela, así que se durmió. Al día siguiente, bien temprano, lo despertó mi mamá y le dijo que lo habían estado esperando toda la noche. Así que mi papá le preguntó que dónde lo estaban esperando. Mi mamá le dijo que en la capilla, que mi tío había fallecido. Mi papá le preguntó que cuándo había muerto. Así que mi madre le contestó que un día antes, pero no solamente eso le dijo, también le dijo que se había muerto cerca del árbol, justamente donde mi papá había estado tomando con su tío. Se sorprendieron por todo lo sucedido. Mi papá recuerda que esa noche su tío le dijo varias veces que le encargaba mucho a nosotros, a mi mamá y a mi abuelo. Él tuvo la dicha de despedirse aún sin saberlo. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre Un favor para un difunto. Esta historia me la contó mi tío y le sucedió cuando él era un joven estudiante. Él vivía en una de las colonias más populares de la Ciudad de México, y en aquellos años, a principios de los 60, estudiaba ingeniería en el Politécnico. Debido a que estaba próximo a recibirse, se había tenido que ir a viajar varios días a una práctica en una planta industrial. Esto en otro estado de la República. Así que había estado ausente de su casa y de su barrio. A él le gustaba mucho su colonia y tenía muchos amigos ahí, toda clase de amigos, unos muy decentes y otros de no muy buena reputación. Entre ellos estaba el Gallo, quien era la encarnación misma de Pedro Navajas. Sin embargo, mi tío tenía un don de gente y hacía buenas amistades con cualquier persona. Cuando se bajó del camión con su pequeña maleta, fue sorprendido por un aguacero, así que se refugió a la entrada del billar del barrio. Cuando estaba ahí en la entrada, se encontró con el Gallo, que lo saludó. ¿Qué hubo, chato? ¿Dónde andabas? Pues ahí, Gallo, de pata de perro. ¿Qué? ¿Te avientas una partidita?
No, amigo, vengo llegando de viaje. No le saques. Si está bien recio el aguacero, ándale, vamos a jugarnos una mesita de billar. Quiero pedirte un favor. Pero si apenas traigo luz, no puedo apostar. Mi tío conocía bien al gallo, y él sabía que era muy bueno jugando billar. Y es que no hacía otra cosa más que jugar billar y desplumar a todo el que se dejara. Mira, mano, nomás pagas la mesa y unos chescos y ya. Voy, si ya te conozco, mi gallo, ustedes no juegan de okis. El gallo le contestó, mira, yo tampoco traigo dinero, pero para que esté interesante, le vamos a hacer así. Ubica bien cómo va a estar. Si tú me ganas, yo te hago el paro en lo que tú quieras o necesites y cuando quieras. Pero si yo gano, pues tú me haces el paro en lo que yo te pida. ¿Cómo ves? ¿Juega el gallo? Esa era la expresión que el gallo usaba más, y por lo cual se había ganado el mote del gallo, además de ser muy bueno para los trancazos como buen gallo de pelea. Así que mi tío vio resignado aquel aguacero que estaba cayendo y que arreciaba cada vez más, y decidió aceptar la propuesta del gallo. Ora pues, pero nomás uno, porque ya sé que me vas a llevar de todas maneras al baile, si tú eres muy vago para eso. El gallo se rió y entraron al billar. Estaba completamente vacío. Tal vez sería por el aguacero, o porque era martes, o porque había fútbol. El caso es de que aquello estaba totalmente desierto. El encargado de aquel billar escuchaba muy atento en la radio la transmisión del partido de fútbol. Así que de mala gana le dio los tacos y la tiza, y un par de refrescos. Aquel tipo guardó las monedas con que mi tío le pagó y volvió a escuchar en el radio el partido de fútbol. Mi tío cargó con todo, mientras el gallo lo esperaba en la mesa de billar. Así que mi tío le entregó su taco y acomodó las bolas. El gallo tiró las bolas que se desplazaron suavemente por toda la mesa. Así que mi tío hizo el siguiente movimiento y con un certero golpe metió la bola amarilla en la buchaca, más la verde se le resistió. El gallo hizo lo propio con sus bolas, la azul y la roja, mas en el siguiente golpe las bolas se deslizaron como locas y una de ellas le dio a la blanca, mandándola directo a la buchaca. Cualquiera que haya jugado o haya visto jugar billar sabe que esto significa perder irremediablemente la partida. El gallo escupió una maldición entre dientes y luego le dijo a mi tío, ni hablar, mano, perdí, te debo una. Changos, mi gallo, pues ¿qué te pasó si tú nunca fallas así? Ya ves, mano, tengo las manos bien entumidas de frío. Seguro, por eso la regué. Ni hablar, manito. Pero y entonces, te debo un paro. Pues sí, mi buen gallo, pero ya luego te digo. Vamos a ver qué. Oye, ¿y qué favor me ibas a pedir? ¿De veras? ¿Me harías un favor? Sí, carnal. Mientras no sea lana, tú pide y ya veremos. No, no es lana, es otra cosa. Pues desembucha, pues. Es que me tengo que ir, pero no sé por cuánto tiempo, y quería pedirte que cuides a mi jefa. Ya ves que soy lo único que tiene y me da pena dejarla sola. No te preocupes, gallo, yo te la cuido hasta que regreses. No importa si te tardas. Gracias, valedor. Tú sí eres un buen cuate. Ya deja la Yolanda, gallo, y vamos a echarnos la revancha para no estar cazando moscas aquí. Al decir esto, mi tío señaló al encargado, que seguía muy entretenido en el radio. El gallo sonrió y mi tío se agachó a recoger la tiza que se le había caído en ese momento. No pasaron más de unos segundos cuando se incorporó y, para su sorpresa, el gallo ya no estaba. Mi tío lo buscó porque era imposible que se hubiera salido del billar sin que él lo viera, ya que solo había una sola puerta de acceso para entrar y para salir. El gallo debía de haber pasado por donde estaba mi tío. Además, ¿qué tan rápido se hubiera podido mover el gallo que no hubiese llegado a la puerta sin que mi tío lo viera? Muy desconcertado lo buscó por todo el salón, que aunque era razonablemente amplio, no tenía un lugar donde un hombre pudiera esconderse. El baño estaba cerrado,
pues estaba a un lado del encargado, el cual te proporcionaba la llave para todos los clientes, pues el baño siempre estaba cerrado. Extrañado le preguntó al encargado, «Oye, ¿no viste a mi cuate?» «¿Cuál cuate? ¿Cómo que a cuál? El gallo, si estaba aquí conmigo». La respuesta del encargado fue aún más extraña. «Estás loco. El gallo hace rato que no viene. Ya déjame en paz». Desconcertado, mi tío se fue del billar, pues el aguacero había pasado. El gallo se había largado sin ni siquiera despedirse. Mi tío estaba un poco molesto, así que enfiló para su casa, que quedaba unas cuantas calles de ahí. Al pasar por enfrente de la vecindad donde habitaba el gallo, llegó con su madre y vio que algunos de sus amigos estaban fumando en la puerta de aquel lugar, así que los saludó. «¿Qué hubo, Vales? ¿Qué hacen aquí?» Ellos, cabizbajos, le respondieron, «Pues ya ves, mano, aquí, dándole el último adiós al gallo». «¡Qué hojaldras! No juegues con eso». «¿Y quién se está riendo, güey? Allá adentro está tendido el gallo. Se lo enfriaron en la noche y pues apenas lo estamos velando». La cara de mi tío debió ser completamente de asombro, así que sin más, uno de sus amigos lo tomó del brazo y lo llevó ante el féretro donde el cuerpo inerte del gallo estaba. Mi tío apenas podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Allí estaba muerto el hombre con el que había jugado billar hace unos minutos. ¿Cómo era eso posible? ¿Acaso jugó billar con un fantasma? En esos pensamientos devastadores se encontraba mi tío, cuando un sollozo lo distrajo. Era la madre del gallo, que lloraba desconsolada. Se veía abatida, avejentada, deshecha por el dolor. Mi tío solo atinó en darle el pésame y se fue para su casa muy desconcertado y triste. En su cabeza estaba la promesa que le había hecho al difunto gallo. Mi tío, como hombre de palabra, tenía que cumplir fielmente lo que había dicho y lo que le había prometido al gallo. Y dentro de sus posibilidades, trató de ayudar y de consolar a la madre de su amigo, que solo sobrevivió unos años a la muerte de su hijo. Mi tío se hizo cargo de su funeral, incluso cuidó que fuera sepultada junto a su hijo, y hasta le mandó rezar un novenario. Después siguió con su vida, se casó, tuvo hijos y trabajó en su profesión. Cada día de muertos visitaba el panteón cercano, donde reposaban sus abuelos y donde después reposarían sus padres. Limpiaba y ponía flores en las tumbas de todos los suyos, pero también en la de su amigo el gallo y su mamá. Después de todo, seguían siendo sus vecinos. Así pasaron varios años. Una noche, cuando volvía del trabajo, el coche de mi tío se descompuso en una zona bastante alejada y solitaria. Mi tío trató de echar a andar el coche, pero este simplemente no caminó. Molesto y preocupado, mi tío pensaba en cómo solucionar ese problema cuando dos sujetos con una muy mala facha se le acercaron. Mi tío tragó saliva y se preparó para defenderse, aunque él sabía que estaba en desventaja. Mas unos metros antes de llegar a él, los sujetos se detuvieron y se miraron entre sí. De la nada, se dieron la media vuelta para marcharse. Mi tío estaba muy desconcertado. Cerró el carro, agarró su portafolio y empezó a caminar buscando algún taxi para volver a casa. Después de un buen rato, pasó un taxi, que afortunadamente le hizo la parada. Mi tío se subió y le dio indicaciones al taxista para que lo llevara a su casa. Luego de pagar la dejada, se despidió y se metió a su casa, olvidando en el asiento del taxi su portafolio. No se dio cuenta hasta que a la mañana siguiente, el honrado taxista tocó a la puerta para devolverle aquel maletín olvidado. «Mire, amigo, dejó esto ayer en el carro». «Hombre, muchas gracias. Entra para que te dé una recompensa. Gracias por tu honradez». «Bueno, se la acepto porque tengo mucha necesidad.
Pues así, con más ganas. Creerás que ayer, de los nervios que traía, se me olvidó todo. Yo nada más quería ya llegar a mi casa. Me imagino. Ese rumbo por donde andaba está re feo. Y ahí son re malditos. No solo roban, sino que hasta matan. Lo bueno es de que usted no estaba solo. Si no, ni la parada le hago. Mi tío, muy desconcertado, sacó algunos billetes de su cartera y se los dio al taxista, al tiempo que le preguntaba: ¿cómo que no estaba solo? Pues ¿quién me acompañaba? ¿Cómo que quién? Pues un muchacho y una señora. Estaban ahí con usted. Yo pensé que eran de su familia. Mi tío no supo qué contestar inmediatamente, así que pensó en su amigo y en su mamá. Despidió al taxista y agradeció a su difunto amigo el gallo y a su madre, que de seguro, la noche anterior, lo habían salvado de los delincuentes aquellos. Dijo en voz bajita: «Gracias, gallo. Tú sí eres un buen cuate y sabes cumplir tu palabra. Que Dios te bendiga». A una hora, mi tío cuenta esa historia y asegura que uno siempre debe de cumplir con su palabra, aunque se la haya dado a un muerto. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y compartir con todos sus amigos. Gracias por ser parte de este canal.